La mese passata abbiamo visto la prima eh, parte su eh, lo che significa eh, la parola potere e su lo che significa in eh, particolare il potere politico. Abbiamo visto varie tipologie di potere e abbiamo terminato parlando eh, di fuentes di de legittimazione del potere politico, ossia ¿Cómo hace que el poder político sea reconocido, sea legitimado por todos los miembros de una comunidad? Y entonces, las fuentes de legitimación del poder habíamos visto que eran estas cuatro, tres, según eh, indicaba Max Weber: el carisma, la tradición y la racionalidad. Pero se añade. Se añadía, se añade Añadir también eh, el rendimiento o resultado. Eh, entonces, sí, cuando el poder tiene eh, para legitimar el poder político, entonces se utiliza, se puede recurrir al carisma, a la tradición, a la racionalidad o al rendimiento. Y eh, para decirlo eh, en pocas palabras, sencillas. A propósito de legitimidad, ahora eh, es necesario aclarar eh, que la, eh, para entender de dónde nace, tenemos que entender de dónde nace la legitimidad. La legitimidad, se habla de legitimidad <coughs> cuando eh, una decisión... Es una decisión entonces será legítima cuando se ajusta a valores y creencias que dominan en una determinada sociedad. Y ahora en la siguiente diapositiva vamos a hacer un ejemplo eh, claro y, y eficaz y determinado para, para que quede clara también esta, esta definición. O sea, si eh, una determinada decisión entonces política concuerda con lo que la sociedad considera conveniente o digno de aprecio, una decisión o una propuesta adquiere mayor legitimidad y cuenta con más probabilidad, probabilidades de ser aceptadas. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo, el servicio militar obligatorio es considerado eh, positivamente por una determinada comunidad, entonces las leyes que lo imponen no serán percibidas como negativas y entonces no, no serán percibidas como ilegítimas o como una imposición ¿no? por la fuerza porque esta una determinada comunidad eh, aparentemente eh, en este ejemplo ve positivamente y cree como comunidad en el servicio militar obligatorio y por esta razón, si se emite una ley que eh, impone y, y regula el, el servicio militar obligatorio, el pueblo y toda la comunidad en general estará dispuesta en aceptarlo y lo verá sin problemas. Mientras que si, si nuestra, eh, podemos hacer otro ejemplo, la pena de muerte. Si nuestra comunidad está en contra de la pena de muerte, si la pena de muerte se, se realiza y se, se convierte en una realidad gracias a una ley que se propone y se, eh, en, en el Congreso y se acepta y pasa esta ley, entonces nosotros consideraremos esta eh, moción ilegítima. No reconoceremos entonces eh, la ley sobre la pena de muerte como válida, la consideraremos como ilegítima, como una imposición por parte de un gobierno, eh, de un gobierno autoritario, porque no refleja la pena de muerte nuestras ideas, nuestras creencias. Y entonces no podemos legitimar un... Tal, eh, una tal decisión por parte del Congreso. Legalidad, entonces, es un discurso diferente a legitimidad. Y cuidado, entonces, porque la legalidad usualmente debe ir de la mano de la, legal, de la legitimidad. O sea, las leyes deben reflejar la legitimidad. Entonces, las leyes deben reflejar las, los valores y creencias de una determinada comunidad pero a veces esto puede, puede ser que no se da y entonces serán no hay coincidencia entre legitimidad y legalidad por ende las leyes no serán eh, consideradas legítimas naturalmente carecerán de esta legitimidad y se, se darán protestas en la calle, se, 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 se darán manifestaciones, se dará una, una reacción, se habrá una reacción por parte de la ciudadanía en contra de estas leyes no reconocidas y legítimas. El poder político. Se manifiesta también a través del concepto di de soberanía. La soberanía è un elemento esencial del, eh, del Stato come estructura politica, e vez tendremo chance di acercarnos un poco más a questo término, a questo concepto, pero per il momento è eh, bene eh, hacer utilizzare questa piccola uh, diapositiva proprio mm, eh, per iniziare con il discorso intorno al concetto di sovranità. La sovranità, praticamente, è la potestà superior a otra, a altra. Il potere supremo che non admette limitazioni esterne a suo ordine normativo, né l'esistenza di una potestà uguale a sua all'interno. y nosotros sabemos que en todas las constituciones eh, estatales en casi todas por lo menos o todas aquellas constituciones democráticas todas aquellas repúblicas que se definen democrática la soberanía pertenece al pueblo con el transcurso del tiempo eh, el concepto de soberanía de toda manera ha evolucionado, porque no, no fue siempre así. Antes, como lo decía, en el momento del, del Estado Absoluto, por ejemplo, la soberanía se radicaba en el poder, el, el poder soberano se radicaba, se identificaba y se radicaba en el poder del rey, únicamente. Después... El poder soberano se identificó, eh, bueno, según eh, eh, Spinoza por lo menos, lo identificaba con el Estado. Pero esta, la palabra Estado, naturalmente, es una palabra que tiene una, una, una eh, multiplicidad de, de significado. ¿no? Estado puede significar las instituciones, Estado puede significar el rey o el presidente. Estado puede significar el pueblo. Así que eh, ya en ese momento se estaba trasladando el poder soberano para que se identificara todo el pueblo eh, con esta característica. Y de hecho ese es el discurso que hacen los liberales al momento del pasaje desde el Estado absoluto al Estado liberal. Sobre todo lo, lo podemos encontrar en los pensamientos este discurso lo podemos encontrar en los pensamientos de Locke y de Jean-Jacques Rousseau. Es pertinente aclarar que los detentadores del poder no poseen un poder soberano entendido como poder supre, supremo de autodeterminación y autolimitación de su propio ejercicio. Este pertenece únicamente al pueblo y reside en la Constitución. O sea, lo que han sido eh, elegidos para eh, tomar las decisiones políticas eh, para todo el pueblo, o sea, los representantes, no tienen un poder soberano. Eh, este poder soberano, caracterizado por autodeterminación, que ahora lo vamos a ver más detenidamente, y autolimitación, pertenece al pueblo. El derecho a la autodeterminación de hecho es una característica de todos los pueblos en esta tierra. ¿Quiénes son los detentadores del poder? Para un estudioso y analista político, eh, o sea, Karl Lowenstein los detentores del poder oficiales y visibles son aquellos órganos y autoridades y correspondientes funcionarios que están encargados por la constitución del Estado de desempeñar determinadas funciones en interés de la sociedad estatal. Bueno, esa es la definición de Carl Lowenstein, pero eh, naturalmente está claro que, está, eh, que se está, estamos haciendo referencia a todos aquellos representantes de los cuales yo le estaba hablando. Naturalmente no estamos hablando solamente del, del presidente sino de todo el aparato institucional y de todos aquellos que lo conforman. Entonces, esto aclara entonces la definición propuesta por Karl Lowenstein. Le estaba hablando del derecho a la autodeterminación. Entonces, eh, ¿de qué hablamos en ese sentido? Lord Acton sostiene, riferendosi alla naturalezza maligna del poder, che powers tend to corrupt and absolute power corrupts absolute. O, o, o sea, il poder tende a corrompere eh, e il poder absoluto naturalmente corrompe assolutamente. Utilizza questo gioco di parole per um, differenziare e Y para, digamos, eh, hablar, eh, criticar sobre todo el estado absoluto en ese momento, porque estamos hablando, eh, Lord Acton vivió a caballo de eh, 1800, 1700, 1800. Eh, ante la arbitrariedad y el exceso de quien ejercita el poder. Sería absurdo negar el derecho o la facultad de los gobernados a poner por la vía jurídica un límite a dichos abusos o incluso a ponerle fin. De ahí el derecho legítimo de un pueblo a la rebelión, tal como afirmaban los teólogos juristas. Y si el rey cambiase en tiranía su potestad, su potestad justa, abusando de ella para daño manifiesto de la ciudad, podría el pueblo usar de su potestad natural para defenderse, afirma Francisco Suárez, mientras que el padre de Mariana consideraba que el pueblo puede y debe levantarse contra la tiranía sustituyéndola por el orden verdadero. Entonces, todos estos, eso, estos um, pensadores, filósofos, en estos casos un par de, de teólogos puristas, como el padre de Mariana y Francisco Suárez, afirman, reafirman eh, y, y, y nos ayudan a, a entender de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la autodeterminación. Entonces, como la soberanía, dado que la soberanía pertenece al pueblo, el pueblo en cada momento puede revertir una situación interna que no es conforme a su voluntad levantándose en armas en contra de cualquier eh, soberano que esté abusando de su poder, en, mm, menoscabando los derechos de la ciudadanía. Ciertamente lo ideal sería recurrir a medios no violentos. En consecuencia, es necesario para el buen funcionamiento de un Estado que el poder sea controlado, naturalmente. Sí, cierto. Hemos visto que eh, la violencia es una característica, un elemento del poder. De todas manera, también habíamos visto que eh, no funciona eh, tan eficazmente como los otros. Se acuerdan cuál era según Weber los componentes del poder del poder político. Uno era la fuerza. ¿Cuáles eran los otros dos? El poder. El poder político. ¿Cuáles eran las tres partes, los tres elementos del poder político? Aquí lo tengo. Los tres componentes eran esto. De un lado había la fuerza, pero los otros dos, que seguramente son más eficaces, son la influencia y la autoridad. Y los tres componen entonces el poder político, o sea que el poder político se manifiesta a través de estas tres, eh, de esos tres elementos. A veces puede actuar con fuerza, a veces puede tratar, tra actuar a través, de, y con, eh, a través de utilizar la influencia y a veces la autoridad. e eh, le stava dicendo, entonces, che eh, en in qualsiasi paese che si consideri eh, democratico l'Estado in eh, tutti questi todos estos estados il potere sta controllando. Quali sono i meccanismi di controllo e limitazione? Vamo brevemente molto brevemente a, a hacer una referencia. Para Conrad S., la Constitución tiene, entre otras funciones, la de limitar el poder estatal y preservarla de su abuso. Es necesario, o sea, es necesario para cualquier democracia eh, que, el control, que haya control, que haya unas reglas que establezcan el control del poder a fin de eh, preservarlo de cualquier tipo de abuso, por, por lo que están eh, eh, representados por los representantes, ¿no? por parte de los representantes. Eh, Porque si no, caemos en, la, en lo que decía Lord Acton, ¿no? todos estos detentadores del poder, todos estos representantes, al tener el poder, tienden a corromperse y a utilizarlo entonces en su, en, su, eh, beneficio, en su beneficio. Entonces hay que evitar que este poder que ellos tengan eh, se, 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 se transforme en un poder absoluto. Y para evitar entonces que estos representantes utilicen el poder para su propio beneficio, están unas reglas, naturalmente, en cada constitución, bien claras, para evitar eh, este tipo de situación. Por ejemplo, hacemos un ejemplo práctico y eh, fam famoso. Eh, la cuestión de reelegirse. La reelección, que tanto fue uno de los eh, temas más eh, debatidos en los últimos años aquí en Honduras. Perché solamente quattro mandatos? È una caratteristica di qualsiasi eh, governo che se pueda definire democratico che eh, eh, cada uh, partito o cada uh, mm, eh, gruppo che vaya al governo, che suba al governo, Se quede por un tiempo limitado. Y este tiempo limitado, de acuerdo a, las, a los valores y creencias del pueblo hondureño, fue establecido en cuatro años. Para evitar este, esta absolutización de poder y de, eh, para evitar que entonces lo que, llevan, lo que llegan al poder se traten de eh, eternizar en ello, entonces, por esta razón se fija un límite. Uh, por ejemplo, para hacer un ejemplo, pero podemos hacer 10.000 otros ejemplos en este sentido. En el sentido de controlar y limitar eh, el poder. Por ejemplo, después hablaremos de tripartición de poderes. Pero aquí podemos hablar... Siguiendo esta diapositiva, la limitación de atribuciones estatales no es suficiente si entre los medios de control no se incluyen remedios a los abusos del poder o incluso se establecen sanciones. Entonces la Constitución lo dice claro cuáles son los límites y cuáles son los mecanismos de control que se establecen para evitar cualquier abuso. También es necesario que los órganos de poder se relacionen, que existe entre ellos un grado de interdependencia y de coordinación. Como dirían en el Norteamérica, checks and balances. Ahora, es eh, normal que entre todos los poderes del Estado haya interdependencia, pero al mismo tiempo se tiene que eh, asegurar autonomía. La cooperación entre poderes evita su concentración en una sola mano y a su vez cumple con la función de ser equilibrio y limitación del ejercicio del poder. Claro. La tripartición de poderes es algo que surge y que se desarrolla a partir de las revoluciones liberales. De hecho, fue Montesquieu que nos habla eh, de tripartición de poderes. Tal vez eh, después lo, lo, lo vamos a citar. No. Bueno, el, el teórico que, que nos habla mm, firmemente de, de, de tripartición de poderes es Montesquieu, que antes de que eh, que naturalmente presenta las bases de, de, de esta reforma liberal antes de que eh, llegue a pasar la Revolución Francesa. Él hablaba de eh, la necesidad, porque le recuerdo que en ese entonces era solamente el rey que tenía todos los poderes, él entonces nos hablaba en ese momento de la necesidad de eh, dividir el poder del rey en tres partes, por lo menos. El poder político se distribuye entre órganos que, comúnmente designados, eh, son designados con el nombre de poderes. Llevan a cabo distintas funciones en virtud de las cuales se recibe su designación. Así tenemos que, de conformidad con la teoría clásica, el poder legislativo, que tiene como principal función elaborar las leyes, el poder ejecutivo se encarga de ejecutar las normas y de representar al país ante la comunidad internacional. El Poder Judicial resuelve controversias de carácter jurídico, se ocupa de vigilar y mantener la supremacía constitucional y de interpretar y aplicar la ley. Naturalmente, esto en suma son los tres poderes del, del Estado, pero eh, eh, no so, eh, esas son las principales funciones, pero no son todas las funciones de cada poder. El Poder Legislativo, que a su vez puede distribuir sus funciones entre dos cámaras, el Ejecutivo, que es unimembre y se deposita en un presidente, canciller o primo ministro, quien es auxiliado por un gabinete, un vicepresidente o una asamblea, y el Poder Judicial, que se ejerce a través de un complejo aparato jurisdiccional compuesto por tribunales y jueces de diversas instancias. Durante este curso, yo espero tener el tiempo necesario para caracterizar y detallar un poco más cada uno de esos tres poderes. Eh, aquí pueden ver, tal vez le, le resultó un poco raro el poder legislativo a su vez se puede distribuir entre dos cámaras. Es cierto, pero no es la real, no, es, no es el caso de Honduras. Eh, pero hay otros eh, parlamentos, otros congresos, naturalmente de otros países, que se dividen en, en dos partes. Eh, ok. ¿Qué más puedo decir? Bueno, seguimos. Los tres poderes estatales. El poder legislativo realiza múltiples funciones, no solamente la función legislativa, o sea la de crear las leyes. Una de sus principales características es la representación. Es el órgano que representa la voluntad del pueblo. Además de legislar, el legislativo realiza otros actos relativos al control del poder político. Exacto, no crea solamente las leyes, también es un mecanismo de control del, del ejecutivo. El poder ejecutivo, a propósito, tiene como fin ejecutar la ley, es decir, hacerla efectiva, aplicarla y hacer que los órganos correspondientes se la acaten. El Poder Ejecutivo también tiene facultades relacionadas con el proceso legislativo, como la iniciativa de ley. O sea, no solamente es el legislativo que propone eh, leyes, que, que crea en, en, desde cero. Las que propone y crea las leyes. También el Ejecutivo tiene esta, esta posibilidad, la iniciativa de ley. Del Poder Ejecutivo depende de la administración, la gestión de trámites y la organización de los servicios públicos, además de la representación del Estado en el exterior. El Poder Ejecutivo realiza diversas funciones que tienen como fin equilibrar el poder del legislativo y controlar sus actos. Entonces, mientras que el legislativo controla al Ejecutivo, el Ejecutivo controla al Legislativo. Es una tarea recíproca. También esa función de control está atribuida naturalmente al Poder Judicial. Las funciones esenciales del Poder Judicial son limitar el poder y proteger de su abuso a la ciudadanía. El Poder Judicial cuidará que no sean vulnerados los derechos de los gobernados, pero también que estos respeten el orden jurídico se constituye como poder equilibrador entre el legislativo y el ejecutivo. Y en este caso me parece que está muy claro esta definición, esta descripción. Eh, ¿Qué más puedo decirle? Bueno, vamos a la última diapositiva del día de hoy que es que nos habla de la constitución y también que será eh, otro objeto de la posiblemente de nuestras clases yo me siempre trato de encontrar en un momento un, en el programa para eh, acercarnos un poco más al estudio de la, de la constitución hondureña La Constitución, naturalmente, es la norma reguladora de los procesos de creación, tanto de leyes como de tratados internacionales. Y se establece automáticamente la superioridad de la misma. Por ser esta la norma superior, ningún acto normativo inferior a ella puede modificarla. Su supremacía significa, por otra parte, que todo acto contrario a la Constitución debe ser anulado a través de los medios de control. ¿Esto qué significa? que si un juez un día aplica eh, una condena que va en contra de lo que dice expresadamente la constitución del país, eh, esta, eh, esta, este dictamen, este, esta condena, naturalmente puede ser apelada por ser inconstitucional. Claramente, ¿no? Ah, también una ley. Si una ley que se emana en el Congreso viola los, viola los principios y ley y reglas establecidas en la Constitución, esta ley puede ser tachada de ser inconstitucional y por ende no aplicable. De esto, naturalmente, se, se encarga la sala de lo constitucional, que revisa y todos todo los procedimientos eh, emanados por el, el poder a, a fin de asegurarse de que eh, sean eh, de acuerdo eh, con, eh, con la Constitución. En un sistema presidencial como el, nuestro, como el nuestro, el poder ejecutivo tiene cierta preponderancia e independencia de actuación política en virtud de algunas potestades no jurídicas que con el tiempo el presidente se ha arrogado y que además le han sido reconocidas. Nosotros estamos en un sistema presidencial. Esto eh, eh, lo, lo veremos más adelante también, eh, porque hay sistemas presidenciales, hay sistemas semipresidenciales, hay sistemas parlamentarios. Eh, ahora, nosotros, al igual que, por ejemplo, los Estados Unidos, tenemos un sistema presidencial. O sea, un sistema, para decirlo eh, en pocas palabras, donde el presidente eh, del, eh, del gobierno detiene eh, una gran eh, preponderancia eh, para, para mandar en el gobierno, para tener una, un amplio. Eh, grado, un alto grado de en la toma de decisiones. Eh, en muchas, entonces, muchas facultades en, en, en esa posición. Eh, eh, con el pasar del tiempo, eh, podría eh, haber caracterizarse por un exceso digamos de, de independencia y, y y como nosotros lo hemos experimentado en estos años ¿no? cuando de verdad el, el poder ejecutivo se ha arrogado tanta uh, tanta tanta ha concentrado propio todos los poderes en sus manos y mandaba sobre los los otros los otros dos poderes sin que había una verdadera independencia sin que había un verdadero control. Había una supremacía, una supremacía del, del poder ejecutivo sobre los demás. Sin embargo, el poder de cada estructura constitucional debe ser, al menos en teoría, igual o equivalente en capacidad de influencia que los otros dos para mantener el equilibrio y evitar que un poder adquiera preponderancia respecto de los otros, naturalmente. Entonces, sí, puede ser que eh, se, te, se, eh, se, se tengan este tipo de inconvenientes, ese tipo de eh, eh, desequilibrios, pero lo suyo sería mantener el equilibrio, naturalmente. Eh, bien, bien, bien. Con esto terminamos y podemos pasar a la a una breve sesión de preguntas y respuestas. Visto que tenemos cuatro minutos todavía, tal vez podemos aprovechar de este, de este momento y evitar abrir una sesión, una nueva sesión. ¿Todo le resultó claro? ¿Todo cheque? En, en realidad, pregunta. sí. Perfecto. Todo quedó totalmente claro. Perfecto, perfecto. Entonces, sin más, sin más, yo le deseo una feliz tarde. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes para seguir con el, con el curso. Y, y feliz fin de semana también. Hasta pronto. Perfecto. perfecto. Nos vemos, sí. Venga, buena tarde. Buenas Igualmente. tarde. Igualmente. Feliz tarde.